¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable, por eso es el partido de la fecha. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes, hoy veremos gran fútbol y esto va a estar buenísimo, Mario. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido, por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Regalaron el balón. Balón interceptado en la mitad del campo. Decide reventar la pelota. Se viene el saque de manos. Ahí se viene y lo va a tener. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Tiene oportunidad de cruzarla. No pasa nada. Sacan desde el fondo. Dan mantiene la pelota y se acerca. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Filtrando bien el balón por ahí. Lo están presionando cerca del área. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Excelente pase. Le faltó muchísimo para hacer daño. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo.
Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Y en esta jugada ni fu ni fa. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Esta es buena, parece buena. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Dan. Gran centro. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Una tapada de ovación para este arquero. Es delantero, mediocampista, ¿o qué? Porque está cubriendo muchas posiciones. Cada quien con su estilo de juego, eso sí. ¡Qué bien! Que... ¡Ahí está el remate! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Ahí se viene y si se anima lo clava. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Viene el árbitro que no compre la... Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco. Atentos con este tiro libre. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad. Ha sido una tajada de libro de texto sin rebote alguno. Necesita compañía, lo presionan. Esa pelota ha salido al lateral. Va a mandar el pase cruzado seguramente. Ay, Orsay, pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Va a tirar la pelota por afuera. Yo no sé si son dos equipos muy parejos o es que se tienen mucho respeto porque acá nadie está arriesgando. Perdieron la pelota. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Prepara el cañonazo. Palmas para el arquero. Esa pelota es buena, cuidado. Lo tapó en el fondo. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. A continuación el lateral. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Se le fue la pelota. Hermosa asistencia y peligro. Es una buena ocasión en ese lugar. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Se dieron la bocha. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. El primer gol del partido. Ahí va de vuelta. Ese pase elevado sobre la defensa. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta.
Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Elegancia, clase, inspiración. Y han perdido la pelota ahora. Ese buen centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Tiro de esquina justo al corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no... ¡Este es buena! ¡Parece buena! ¡Se ha cruzado y tapa! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Viene el empate! ¡Demasiada galleta, papá! ¡Se olvidó de la precisión! Bueno, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Herrera. Se les ha ido el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Atento que desde ahí le puede pegar. No estuvo nada mal, Barito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Herrera. Atento que ahí nomás cae la pelota. ¡Ojo el remate! Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Tiro de esquina al centro del área. ¡Este el remate! La pelota que no entra, pero ha pasado cerca. Si eso de consuelo sirve. Yo no sé si sirvió de consuelo, pero la diferencia hubiera sido más grande. Vaya manera de regalar la pelota. Pasó por aduana y todo. Con pasaporte llegó. ¿Qué querés que te diga, Fernando? Es un golazo. Y con esto la pizarra 2-0. Sigue sin parar, gana terreno. Hace bien, ahí queda la bocha. ¡Ojo, que este tiene potencial! ¡Calentamos la garganta! ¡Empezamos a gritar, no! ¡Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol! Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Se viene el saque de manos.